Y estos son los goles más potentes, los que fueron a una mayor velocidad en toda la historia. Vamos a ver cuántos kilómetros por hora iban estos remates. Arrancando por Cristiano, que metió esta bomba a 119 kilómetros por hora. Viajaba a la velocidad de un auto para reventar un golazo por Champions League ante el Porto. Este fue de los mejores de esa temporada. Y sigue, porque acá aparece Brosnovar, 123 kilómetros por hora. Mirá lo que fue esta pelota. Ya es difícil pegarle fuerte y encima al arco. Imagínate, para que vaya con esa velocidad, que no se te vaya muy arriba. Es que es imposible para los arqueros. Aliyev, 131 kilómetros por hora. ¿Cómo ves esto, este golazo? ¿Cómo haces para estar atento? Y es que la pelota inclusive va a tanta potencia que se empieza a abrir de la misma fuerza. Uy, Roberto Carlos, imagínate. Ya sabes que era un golazo cuando hace una carrera de mitad de cancha. Y este fue un gol por un mundial ante Francia. 138 kilómetros por hora. Para mí, el mejor golazo de tiro libre de la historia en un mundial. De todas formas, todos los colores. Ibrahimovic no se queda atrás. Y mira, en movimiento, 138 kilómetros por hora para meter este golazo. ¿Cuál fue el mejor de todos para vos?